Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este canal, espero que se encuentren muy bien. Bien, en el día de hoy les quiero compartir un pequeño tutorial de cómo crear unos efectos de animación con utilizando unas esferas, un efecto de animación de esferas cayendo y simulando que caen en una superficie líquida, simulando al agua, etcétera. Es un vídeo que lo vi en un canal de un pedazo de crack del Cinema 4D, es un tío francés que es una máquina, y pues vi que podía realizarse, que no era complicado poder hacerlo. He aprendido cómo hacerlo y os lo voy a mostrar en la descripción del vídeo. Chicos, os dejaré todo lo necesario para que podáis hacer este tipo de animaciones. También os dejaré el enlace de este chico francés, que es muy bueno para hacer todo tipo de tutoriales, es capaz de hacer cualquier cosa en Cinema 4D. Bien amigos, sin más, vamos a comenzar. Lo primero, vamos a sacar nuestro plano. Sacamos nuestro plano y le vamos a dar una anchura de 600. Ok, y aquí lo vamos a hacer igual, le damos, copiamos este de 600 también, ok. Y aquí en los segmentos en anchura vamos a poner 150, y aquí abajo en los segmentos de altura también 150. Ok, para ver todos esos segmentos se dirigen aquí a esta opción que dice mostrar, y aquí la segunda que dice sombreado de líneas, le damos un clic y como veis, ahí ya podemos apreciar todas esas líneas que nos ha creado este efecto. Bien, vamos a crear las esferas. Para ello nos dirigimos aquí a cubo, mantenemos pulsado, esfera. Vamos a retirarnos un poquito. Bien, esa esfera tiene un radio de 100, lo vamos a convertir en una esfera de 12 de radio. La vamos a subir y la vamos a colocar más o menos por aquí. Bien, vamos a duplicar esa esfera, control C, control V, y la arrastramos hacia aquí, hacia la derecha, y la subimos un poquito más a la derecha, y la subimos hacia arriba. Ahí, ese efecto la mantendrían por esa distancia. Bien, aquí esta esfera la vamos a dar un radio de 8 centímetros, y los segmentos se los vamos a dejar en 24, aunque podríamos aumentarle los segmentos, pero bueno, son pequeñas y quedan bien. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, como ya tenemos nuestro plano, nuestras esferas, es crear un efecto de emisión para que se muevan. Para ello nos vamos a esta opción que dice simulación y elegimos esta opción que dice partículas, emisor. Como veis, nos aparece este tipo de objeto, que lo que vamos a hacer es darle a esta opción de rotar, y aquí en su rotación, vemos, en su rotación le vamos a poner en el centro vamos a poner menos 90. Como veis, ya se ha colocado. Ahora nos vamos de nuevo a la herramienta mover y lo subimos un poquito más adelante. Nos retiramos, giramos nuestro plano para que veáis cómo queda. Ok. Bien amigos, ahora lo que vamos a hacer es esas dos esferas la vamos a unir, la vamos a hacer hijas de nuestro elemento emisor. Para ello la cogemos la primera esfera, la arrastramos hasta que aparezca esa flechita hacia abajo, que quiere decir que lo va a hacer hijo. Ahí lo vemos, la primera y la segunda. Bien, ya tenemos ese efecto emisor creado. Bien, si le damos al play, pues no hace nada, evidentemente, porque nos tenemos que ir al efecto emisor. Vamos a abrirlo, vamos al efecto, y en donde dice mostrar objetos, si cliqueamos esta opción, la veis, le damos a esta opción. Ahora si le damos, si hace ese fantástico efecto, veis, muy sencillo. Esta opción es importante, mostrar objeto. Bien, y aquí vamos a modificar un poquito todos los parámetros del efecto emisor, crearlo. Como veis, tiene una duración de 90 fotogramas. Nosotros vamos a aumentarla a 300 fotogramas. Le damos a Enter y como veis se nos queda por aquí la barrita, simplemente la cogemos y la arrastramos hasta el final para que haga ese efecto de 300 fotogramas por segundo, que una vez renderizados equivaldría a unos 10 segundos de animación, más o menos. Bien, le damos aquí al inicio y se nos viene al inicio el fotograma principal. Bien, ya tenemos ese efecto emisor. Ahora vamos a ir aquí para parar la emisión. Como hemos puesto 300 fotogramas y tiene 150, pues simplemente
de lógica le ponemos 300 aquí. La duración la vamos a dejar en 600, indiferente, cortaría los 300. La velocidad le vamos a poner 190. Esto es a gusto de ustedes, ustedes van probando. 190, la variación de la velocidad sí quiero modificarla a un 90%. Y la variación de la escala final, que está en 1, la vamos a modificar también, chicos, en un 90%. Bien, ya tenemos completamente terminado nuestro efecto emisor. Bien, ahora simplemente lo que vamos a hacer es añadirle un deformador a ese efecto emisor. Para ello nos vamos a estación que dice deformador, doblador, ahí lo veis, mantenemos clic izquierdo y sacamos esta opción que dice colisión. Como veis, ya se nos ha creado esa colisión, pero evidentemente no hace nada. Para que haga algo, lo que tenemos que hacer es arrastrarlo hasta la opción que dice plano. Ahí lo veis, ahí tenemos la flecha hacia abajo, la arrastramos, ya tendríamos el efecto colisión en el plano. Pero si vamos a darle, pues como veis, entran las esferas y no hace ningún tipo de efecto de deformación, de colisión. Para ello, simplemente lo que tenéis que hacer es dirigiros a esta opción donde dice colisión. En objeto, sin tocar nada, aquí tiene un 100%, le vamos a dar un 10%. Y aquí en colisionadores, esto es muy importante, aquí lo que vais a hacer es arrastrar este efecto emisor que hemos creado hacia esta opción, para que ahora, si le damos al play, veis que ahora sí realiza ese efecto deformador, de colisionador, como veis, de colisión, porque le hemos añadido el efecto emisor al colisión. Bien, seguimos hacia adelante y aquí donde dice avanzado, aquí lo que vamos a hacer es el tamaño de ese efecto que están viendo, está en un centímetro, lo vamos a hacer un poquito mayor, vamos a poner 3 centímetros, y aquí en donde tiene paso 1 le vamos a poner 5 centímetros. Bien, aquí tenéis los efectos de este efecto, que son la rigidez, la estructura y la flexión. Ustedes la rigidez tienen 75%. Si veis que pues queréis hacerle que sea más rígido, la aumentáis. Y si queréis, pues sin embargo, que las esferas pues pasen mucho más rápido hacia abajo, pues simplemente le bajan ese tanto por ciento, de 75% hacia abajo. Yo lo voy a dejar así por defecto, como lo están viendo. Y si le damos al play, pues vemos que hace este precioso efecto. Vamos a adecuar nuestro plano de trabajo, vamos a colocarlo así más o menos, damos al play y nuestro efecto quedaría de esta manera. Paramos y le damos al inicio, y ahora lo que vamos a hacer, chicos, ya tenemos todo lo que es el efecto creado, el efecto de... ya solo nos queda pues añadirle los materiales para que tome forma y la iluminación. Bien, para añadir los materiales, muy simple, podemos crearlos desde aquí, pero vamos a adelantar unos poquitos pasos. Nos vamos a archivo, le vamos a dar a esta opción que dice fusionar, y en la descripción del vídeo dejaré este archivito en el cual, una vez lo deis, le damos a abrir, pues aparecen los materiales que yo he utilizado en este proyecto. Como veis, una serie de materiales. Lo que vais a hacer es, por ejemplo, añadirle a las esferas esta. En concreto, por ejemplo, vamos a añadirle el color amarillo a la esfera. Sí, o simplemente la cogen y a la primera esfera pues le agregan el color amarillo. Al piso, al plano, que es importante, pues igual lo cogen y le añadirían ese efecto, ese color al plano. Y a la otra esfera que nos queda, pues simplemente el color rojo es la que a mí me gusta. Pueden utilizar cualquier de estos materiales, si no les gusta estos mismos pueden variar. Yo voy a coger este efecto, este material rojizo, y se lo vamos a echar ahí a la esfera. Bien, ya tendríamos todos esos efectos. Ahora es importante irnos a la configuración del render para tocar una serie de parámetros. Vamos a poner 1920 en lo que se refiere al ancho de la resolución de nuestro vídeo, 1080, la resolución estándar. Como veis, ahí lo tenemos, en 1920 1080, la resolución en 72 píxeles estaría bien. Pueden aumentarlas a 300, eso es a gusto de ustedes. El fotograma actual vamos a poner en todos los fotogramas, ahí lo vemos, y el aspecto de película en HD Televisión 19:9. Ok,
Bien, en la salida pues eligen por ejemplo la ruta en la cual vamos a salir. Aquí ponemos por ejemplo efecto deformador, efecto formador. Ahí lo veis, bueno, aquí de efecto deformador, y le dan a guardar. Ok, se va a guardar el proyecto en esta zona. Bien, en el formato es importante que elijáis el formato AVI. Puedes elegir MP4, o si lo queréis por imágenes para pasarlo a otro programa como After Effects, elegí este formato de TIFF. En este caso yo voy a elegir AVI. Bien, ya tendríamos el efecto de salida. Aquí pues evidentemente no le vamos a poner el canal alfa. El anti-aliasing es muy importante que lo pongan siempre por defecto, bien en geometría, muy importante que lo pongan en mejorado, eso es bastante importante. Y los efectos que deben de sacar aquí, pues evidentemente en la iluminación global es muy importante, muestras en medio, pueden aumentarlo si quieren a alto, pero con medio es suficiente. Y por ejemplo la oclusión ambiental. La oclusión ambiental, las muestras máximas están en 64, yo las voy a poner en 120. Y por ejemplo la precisión la voy a poner en 100. Bien chicos, ya tenemos todo creado para simplemente darle a renderizar, pero como no, nos falta el tema de la luminosidad, la iluminación. Bien, para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta opción que dice navegador de contenido, le damos un clic y el materiales preestablecidos. Le vamos a dar esta carpeta de kit de luces que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Le damos a la lupa para que se vean grande. Y lo que vamos a hacer, amigos, es sacar, por ejemplo, este foco, un enorme foco. Le damos un clic y le damos doble clic. Para que os lo veáis, veis que ha cambiado la iluminación de nuestro plano en bastante. Como veis, ahí está ese efecto, ese pedazo de foco que pueden ir moviendo de un lado hacia otro para nuestro efecto. Bien, ahí ya tendríamos ese efecto. Ahora quiero sacar un foco en el lado, aquí en la parte izquierda. Simplemente le dan un clic aquí y otro clic aquí, y si nos retiramos aparece aquí otro foco iluminando nuestro área de trabajo y dándole un pedazo de iluminación a nuestra animación. Bien, vamos a acercarnos más hacia abajo, subimos hacia aquí, nos acercamos un poquito más por aquí y vemos cómo queda nuestro efecto. Ahí lo veis, súper súper realista, muy 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 bonito. Le damos, vamos a hacer un render, vamos a parar y vamos a hacer un render por aquí para que veáis, os hagáis una idea de cómo puede quedar toda esta animación. Vemos cómo caen todas las esferas y hace ese efecto precioso de deformación, de colisión, simulando que caen sobre agua. Ustedes pueden realizarlo también utilizando, haciendo las esferas más pequeñas y utilizando lluvia. Ok, yo voy a dejar las esferas así, pero veo que son un poquito grandes, pues pueden modificar también el tamaño de las esferas. Por ejemplo, esta que tiene 12 la vamos a poner en 10. Ok, y esta por ejemplo que tiene 8, pues la podrían poner por ejemplo en 6, 7, diferente. Aquí, como veis, ahora son un poquito más pequeñas, pueden ir modificándolo a su gusto. Bien amigos, espero les haya servido este pequeño y sencillísimo vídeo tutorial en el día de hoy. En la descripción, como he dicho, les dejaré los enlaces, los materiales necesarios para que puedan realizarlo sin ningún tipo de dificultad. Y bien, sin nada más que añadir, me despido hasta los próximos vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.